El título de este video es demasiado estúpido. Mira, ¿qué pasaría si Flash se pone los tenis del Rayo McQueen? Esto es demasiado ridículo. Me encanta, quiero ver, a ¿Qué ver. pasaría si Flash se pone los tenis del Rayo McQueen? La respuesta es simple. Los modelos de zapatillas Rayo que hay en la actualidad aún no superan la velocidad de Flash y menos la del Cuchao. Lo que significa que no habría diferencia si Flash las usa o no al correr. Pero no falta mucho para que esto cambie. Desde acá habrá spoilers del manga. En el 2019 el internet explotó con la salida del capítulo 27487 del manga, en la que Edna Moda presenta las nuevas zapatillas. Edna Moda. No, eso no me lo esperaba. Te lo digo en serio, ¿eh? 87 del manga, en la que Edna Moda presenta las nuevas zapatillas Rayo, las Una. cuales, según sus palabras, son más veloces que el mismo Rayo McQueen. Ahora No. bien, la velocidad máxima que Flash ha alcanzado en el anime principal es de 1500 kilómetros por segundo. Las zapatillas, según su empaque, pueden llegar a aumentar 300 veces la velocidad de su portador, lo que significa que si Flash las usara haciéndolas llegar a su límite, iría a la increíble velocidad de 450.000 kilómetros por segundo, superando así la O velocidad de sea, la de la luz. luz, Esto haría que sí. se pase por los huevos el tiempo y lo retroceda, que viaje a otras dimensiones e Encanta cómo incluso lo dice, güey. reinicie. Espérate, espérate. Esto haría que se pase por los huevos. Es como tan random, güey. Es como Pase el LOL. tiempo y lo retroceda, que Es que. repite, iría a la increíble velocidad de 450.000 50.000 kilómetros por kilómetros por segundo, segundo. superando así la velocidad de la luz. Esto haría que se pase por los huevos el tiempo y lo retroceda, que ¿Esto viaje a tan otras serio? dimensiones e ¿Me incluso prestas? reinicie el universo. Wow. Lo has dicho, güey. Wow. 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 Es demasiado ridículo. Wow.